La mayoría se dan modos para evadir a los agentes de control y promocionar sus diferentes artículos. Varios comerciantes informales se ubicaron en las calles 10 de agosto y 18 de noviembre ofreciendo muchos productos a los transeúntes y a los conductores de los vehículos que esperaban en el semáforo para continuar con su recorrido. La municipalidad, tras denuncias de la ciudadanía y comerciantes de locales en el sector, puso en marcha el operativo de control a la venta informal. Estamos cumpliendo nosotros disposiciones de COE cantonal en este caso. Disposiciones como el distanciamiento, el uso obligatorio de la mascarilla, y también hubo una solicitud de intervenir en la calle 18 de noviembre, 10 de agosto, tal vez con la venta informal, hacerlos que caminen, que se distancien también, precautelando también la salud de la ciudadanía en este caso y evitar los contagios masivos de coronavirus. Este día fueron pocas las personas que se acercaron a realizar la venta en estos sitios. Marco León menciona que el comercio ambulante no solo depende de los expendedores, sino también de los compradores informales. Que hay oferta y demanda, entonces la ciudadanía se le rogaría o se le solicitaría que realicen sus compras tal vez en algún lugar más seguro, en un mercado, en un centro comercial, en locales autorizados, pues no se les niegue el derecho al trabajo también a los vendedores informales, pero se les ha sugerido y se les ha solicitado que tomen todas las medidas preventivas en este caso de contagio del coronavirus y que recorran, porque lo que tienen que hacer ellos es ambular, recorrer, no quedarse estáticos en el espacio público, que como lo conocemos tiene que estar expedito a libre tránsito peatonal en este caso. En el sector del mercado central es evidente la presencia de vendedores que sin ningún tipo de control están ubicados por varias zonas animando a la gente a hacerles el gasto, pero eso sí, sin deambular en las calles como deberían hacerlo. Con cámaras de Armando Gango, le informó Luis Estupiñán.